yo soy Eli y desde los estudios del canal educativo te doy, con gran placer, la bienvenida a otra emisión de La Tarea. ¿No te molesta cuando descubres que algo en lo que creías resulta ser mentira? O que, al menos, que parece que te lo han contado de una forma bastante engañosa. Pues de algo muy parecido me gustaría hablarles hoy, de las pseudociencias. Este término tan profundo, ¿a qué se refiere? Pues a eso, a una mentira, algo así como una publicidad engañosa de una supuesta ciencia. Te explico. Se llama pseudociencia a todas las formas de afirmación, creencia o práctica que aparenta ser científica sin serlo, es decir, sin seguir los pasos de verificación objetiva estipulados en el método científico. Las pseudociencias incluyen una variedad de materias basadas en prácticas, experiencias y creencias que no utilizan el método científico, pero que se ostentan como ciencia. Su número es enorme y han logrado impresionar a mucha gente a lo largo de la historia y lo siguen haciendo aún en la actualidad. Algunas tienen una denominación propia y otras no. Son ejemplos las que han aparecido como contraparte de algunas ciencias: la astrología para la astronomía, la parapsicología para la psicología, la alquimia para la química, la numerología para las matemáticas. Quédate con nosotros para aprender un poco más sobre este tema. La lista de falsas ciencias y falsos investigadores a lo largo de los tiempos es interminable, pero muchos han sido identificados más o menos fácilmente. No obstante, muchas de estas pseudociencias y de estos pseudocientíficos siguen teniendo seguidores con base en anécdotas que pueden tener su explicación en el efecto placebo o en la tendencia de ciertas enfermedades a curarse solas, por ejemplo. Y lo más peligroso es que hay otra versión de la pseudociencia, aquella que da la apariencia de científica porque aparentemente ha seguido algunos pasos del método, pero que verdaderamente es una estrategia para sacar dinero a aquellos que se lo creen. Este tipo de pseudociencia promueve productos o servicios a través de ciertos indicios que, aunque no resisten un análisis metodológico serio, son capaces de deslumbrar a quienes, acaso, lo ven con superficialidad, sobre todo si se publican en revistas prestigiosas o a través de las redes sociales. El propósito de los que promueven esos productos no es contribuir al bien de la humanidad, sino vender su producto, y con alguna frecuencia lo logran. También son pseudocientíficas las investigaciones bien intencionadas pero con defectos metodológicos, como son algunas tesis o trabajos realizados por novatos sin la debida supervisión y asesoría. La literatura científica está llena de pseudociencia, y no todos los lectores poseen la capacidad de diferenciarla. Pero me gustaría darles un consejo que ayudará a diferenciar esta falsa ciencia de la real. La ciencia es dependiente de su historia, y para ello les cuento de un ejemplo. El científico Alexander Fleming observó en su laboratorio que unos hongos que contaminaron un cultivo de estafilococo eliminaban al germen. La observación inteligente llevó a la comprobación, experimentando con otros gérmenes, y se concluyó entonces que aquel hongo tenía propiedades antibióticas. Luego se procedió a la síntesis del principio activo que producía el hongo, la penicilina. Luego, otros científicos procuraron la manera de obtener ese producto y conservarlo.
Luego se experimentó su uso y así hasta su comercialización y el tratamiento generalizado de determinadas enfermedades infecciosas en el humano. Esto es una muestra de una cadena de ciencia con muchos eslabones unidos a un fin común. En los procedimientos pseudocientíficos no se explica ningún proceso o se hace de manera muy confusa. Los descubrimientos parecen surgir de la nada. No es necesario explicar nada, ni qué base científica tiene, cuáles son los criterios objetivos de lo observado o descrito, y desde luego no existe duda alguna sobre la autenticidad del hallazgo, por lo que no es necesario demostrar nada. Es así y punto. ¿Qué tal si tuvieras el poder de controlar las cosas sin tocarlas? ¿Y si pudieras usar tu mente para hacer cosas como doblar cucharas, hasta levantar autos, e incluso detener balas justo delante de ti? ¿Cuál sería el límite de lo que tu cerebro podría hacer? Esto es, ¿qué pasaría si...? Y esto es lo que sucedería si la telequinesis fuera real. Desde los primeros días del espiritismo, los psíquicos han asegurado que pueden contactar a los muertos. Durante estas sesiones, sus clientes podían ver objetos volando misteriosamente en la habitación. Mucha gente creía lo que observaba, pero no veían los cables ocultos con los que los médiums solían engañarlos. La telequinesis, también llamada psicoquinesis, ha sido desacreditada por escépticos como Harry Houdini. En 1926, el mago ofreció $10,000 a quien pudiera mostrar habilidades psíquicas que él no pudiera imitar en el escenario. Y nadie se llevó el premio de Houdini. En la década de 1970, la telequinesis llamó la atención de los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Soviética. Pasaron décadas haciendo pruebas, pero lo único que pudieron demostrar es que la telequinesis no es más que diversión para las masas. Pero imagina lo que podrías hacer si tuvieras un poder como este. ¿Cómo lo usarías? A menudo vemos en la televisión, en algunos documentales o en mensajes virales de las redes sociales impactantes titulares que afirman curaciones de lo incurable, inventos que cambiarán el mundo, acontecimientos misteriosos que la ciencia no explica, gente que han descubierto la esencia de la inmortalidad y muchos ejemplos similares. A veces nos dejamos guiar por estas noticias increíbles, esos acontecimientos impresionantes y milagrosas curaciones, o sustancias, alimentos, técnicas que te convertirán en alguien nuevo, súper sano o poderoso o feliz, hasta que podrías vivir cientos de años. Lo espectacular, lo milagroso, lo inexplicable son aspectos que interesan a la gente, pero todavía más las soluciones tan sencillas que alguien nos proporciona. Y por eso es tan fácil caer en el encanto de la pseudociencia. Continuaremos hablando de este tema, pero ahora te propongo que hagamos una pausa aquí para llegarnos a nuestra sección Bitácora Digital. ¿Qué tal? Yo soy Néstor Esteban y les doy la bienvenida a nuestra Bitácora Digital. En la sección de hoy me gustaría mencionarles las pseudociencias más famosas y que por tanto debes evitar creer a toda costa. Estos ejemplos son algunos, pues como ya se ha dicho, hay miles de ideas supuestamente científicas y que son engañosas o totalmente falsas. Empezaré hablando de los terraplanistas y su sociedad de la Tierra plana. Aunque en este siglo y con tantos avances tecnológicos, la idea nos puede resultar graciosa. Hay miles de personas en el mundo que están convencidas de que vivimos en una superficie plana, no en un planeta esférico. Miren, los terraplanistas escudan sus argumentos en que la tecnología, a través de los efectos especiales y herramientas como Photoshop, han ayudado a continuar ocultando la verdad sobre la forma de nuestro planeta. Según ellos, no necesitan más pruebas que sus sentidos, pues ya se hubieran caído del planeta si este fuera esférico y ya esta afirmación para ellos avala su argumento. El terraplanismo no es más
que la pseudociencia más multitudinaria, pero no por ello más científica. Existen suficientes evidencias de que la Tierra es esférica. Otra creencia falsa de la que me gustaría contarles es la criptozoología. Esta pseudociencia se basa en la búsqueda del enorme pie grande, también conocido como el Yeti, el monstruo del lago Ness, el chupacabra y otras criaturas que los biólogos están más que convencidos de que no existen. Miren, los hay desde que afirman que las sirenas habitan los mares hasta los que dedican su vida entera a perseguir al abominable hombre de las nieves. Pero los científicos han demostrado con pruebas que no existen tales criaturas, no, para nada. De hecho, un estudio en el que se analizaron las supuestas muestras de ADN del Yeti descubre que la mayoría de las muestras pertenecen a osos. Ejemplo, osos negros asiáticos, osos pardos del Himalaya o tibetanos. Así que ya lo saben, las que habitan las montañas de Asia no son criaturas fuera de lo normal. Por último, me gustaría hablarles de la numerología, que se encuentra en un lugar destacado entre las pseudociencias relacionadas con lo paranormal. Se basa en la creencia en una relación entre ciertos números y personas o eventos. A menudo se le asocia con lo paranormal, junto con la astrología y otras artes adivinatorias similares. Los expertos argumentan que los números no tienen un significado oculto y no pueden por sí mismos influir en la vida de una persona. Al menos dos estudios han investigado los reclamos numerológicos y ambos han arrojado resultados negativos. Uno, en el Reino Unido en 1993 con 96 personas que no encontró ninguna asociación entre el número 7 y las capacidades psíquicas, y otro en el año 2012 en Israel con 200 participantes que fue diseñado para examinar la validez de un diagnóstico numerológico de problemas de aprendizaje como la dislexia y el autismo. El experimento se repitió dos veces y aún así produjo resultados negativos. Los números no afectan nuestras vidas, al menos no de forma mágica. Bueno, hasta aquí mi sección. Espero te haya resultado entretenida la bitácora de hoy. Nuestro principal interés es alertarte sobre en qué creer y qué no, y la importancia de no dejarnos llevar por fenómenos sin evidencia científica. Nosotros nos vemos la próxima semana. Aquí tendremos otras propuestas interesantes para mostrarte. Chao, chao.
Thank you.